Hoy te prometo, amor. Me hiciste quedar como un imbécil ante toda la gente y eso no te lo voy a permitir. En las buenas. Que no me grites, te digo. Es que llevamos desde 2 meses sin hacer el amor, que no entiendes. Dígate una cosa. Necesito sentirme amada. ¿Me estás oyendo? Ya, cálmate, no me jalones. Pero todos sabemos que te casaste con un pinche loco. ¿Quieres ver la cara de imbécil o qué? Tres mujeres, tres traiciones, tres destinos. Raúl, tú a mí no me engañas, cabrón. Tú estás con una pinche vieja seguramente. ¡Ábreme, te digo! No estoy con nadie, ahorita salgo. Raúl, ¿estás aquí? Deja de estar chingando, hombre, estoy en el baño. Siempre que estoy cerca de Ignacio siento algo raro que no puedo precisar. Es su vibra, es su química con la mía lo que me produce una sensación de atracción. Y créeme que no he perdido las esperanzas de que despiertes. ¿Cuál es la situación legal de un marido que su esposa muere en un accidente, pero sigue teniendo vida? ¡Yo no soy suficiente! No puedo dejar de pensar en ti ni solo instante. Me pregunto cómo sería nuestra relación si estuvieras despierto. ¿Sabes por qué encontré en tu portafolio estos aretes? Bueno, porque la secretaria de mi oficina está vendiendo joyería y eran para ti. Pues ya me echaste a perder la sorpresa. Reconozco que salvaste mi vida y esa es la única razón por la cual no estás en la cárcel. Deja tú al infierno. Te vas a ir al Moloya de Juárez, que es peor. Yo te suplico que me...